fue elegido nuncio en Constantinopla y poco tiempo después, a la muerte de Pelayo II, fue nombrado papa. Ejerció un gran gobierno en la Iglesia, llevándose a una tregua con los lombardos, con los que había conflicto, y logró superar el cisma instalado en el norte de Italia. Afirmó así la primacía de la Iglesia de Roma y envió misioneros a evangelizar en Inglaterra e Irlanda. Se destacó por el cuidado de la liturgia, de donde proviene el canto denominado gregoriano, por la difusión de la vida monástica y en su tarea como teólogo y maestro del pueblo fiel. Desde su profunda humildad en su papado, adoptó el título de servidor de los siervos de Dios, que se convirtió en oficial de los futuros pontífices. Soberano temporal de la ciudad de Roma, hizo de ella la capital espiritual del mundo latino y puso las bases del poder territorial del papado. Nos ponemos de pie para comenzar la celebración.
Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Gregorio era un profesional, un especialista en leyes que alcanzó mucho prestigio y autoridad en Roma, pero decidió hacerse monje, fundó varios monasterios y realizó varias misiones importantes en la Iglesia. Después que fue elegido Papa en el año 590,
se preocupó activamente por defender a Italia de las invasiones bárbaras. Si bien durante su pontificado la autoridad papal adquirió mayor fuerza y prestigio, él entendía esa autoridad al servicio de la caridad, esa autoridad al servicio de la evangelización y esa autoridad para la renovación de la Iglesia. Por eso su tarea fue muy fecunda. Realizó muchas obras a favor de los pobres, envió misioneros a evangelizar Inglaterra, Irlanda. Se preocupó por hacer crecer la vida contemplativa y formar al clero y al pueblo. Reformó el rito de la misa y creó el canto llamado gregoriano, procurando que la liturgia fuera una verdadera oración que elevara los corazones a Dios. También se preocupó por enriquecer la moral de la Iglesia. En este sentido, vivió a su manera el pedido de Jesús a sus discípulos. El que gobierna debe ser como el vecino. Dios mismo ejerce un reinado, pero ese reinado significa que Dios viene a ejercer su poder en nuestro mundo, no a la manera de los poderes políticos o militares, sino a través de la mansedumbre y humildad. Se trata de un modo de reinar que es distinto al denominado de la tierra, porque se fundamenta en la acción de Dios que transforma los corazones, pero no nos violenta ni nos fuerza. Por eso mismo Jesús pidió a sus discípulos que no se relacionen entre ellos a la manera de los poderosos que hacen sentir el peso de su autoridad. Jesús viene a hacer presente la salvación de Dios, sobre todo en su entrega en la cruz, donde el poder no es imposición de la autoridad, sino servicio humilde y despojado. Si bien el gobierno de San Gregorio Magno tenía algunas características propias de la cultura de su época, podemos reconocer en él un deseo apasionado, humilde y generoso de servir y de enriquecer a la Iglesia y de embellecerla para su único dueño, que es Cristo. Fijémonos la sutileza del Evangelio, ¿no? Jesús les dice a los apóstoles que entre ellos se deben tratar de otra manera, no como el reino de este mundo. ¿Quién es más importante, el que está a la mesa sentado o el que la sirve? Y nosotros decimos, obviamente, el que está sentado. Y les dice a ellos, ustedes se van a sentar y van a comer. Acá hay algo no escrito que está diciendo, ¿y quién sirve la mesa? Jesús. Jesús se presenta como el servidor, porque la teología o las religiones antiguas entendían que el hombre tenía que ponerse al servicio de Dios, pero desde la fe cristiana Dios se pone al servicio del hombre y Él se da como alimento. Él es el que nos sirve. Esta es la maravilla de nuestra fe cristiana. Dios se pone a servirnos a nosotros. Por eso se nos da como alimento, nos nutre, nos sostiene. Y es por eso que San Gregorio intuye en este Evangelio ese título que hasta el día de hoy los papas tienen: siervo de los siervos de Dios. Si hay alguien que tiene que servir, es quien sea el vicario de Cristo. Y sirve para la humanidad el vicario de Cristo. Sirve recordándole cuando se despista. Por eso el Papa viene hablando ciertamente muchísimo, por ejemplo, desde que asumió, de
el tema del medio ambiente. Vemos, lo vemos todo el tiempo, cada tanto un desastre natural, fruto del desequilibrio que el mismo ser humano realiza sobre este planeta. Y fue lo primero que él puso como tema de su pontificado: el cuidado de la casa común, el cuidado del medio ambiente. Todos los primeros viernes de mes rezamos por esas intenciones que nos acompañaron a lo largo de este mes, por ejemplo, septiembre, y que las rezamos al final del rosario. Rezamos por las intenciones del Santo Padre. Bueno, ¿cuál es ese Padre nuestro, esa Teresa de María, y de Gloria, que rezamos al final del rosario? ¿Cuál es la intención del Santo Padre que nos pide a todo el mundo que recemos? Es por un estilo de vida ecosostenible, justamente. Recemos para que todos tomemos decisiones valientes a favor de un estilo de vida sobrio y ecosostenible, alegrándonos por los jóvenes que están comprometidos con él. Nos pide el cuidado del medio ambiente y alegrarnos porque hay como un avance también en la juventud en entender que tenemos que cuidar el medio ambiente. Y por otro lado, la intención de los obispos argentinos es para que los jóvenes se encuentren en Jesús una nueva esperanza que los impulse a ser protagonistas y animadores de este tiempo. Y este pedido es justamente porque es lo que nos está faltando. Nos está faltando justamente jóvenes que se apasionen por la realidad. Hay toda una realidad de estar cada uno en lo suyo, metido en su mundo. Y por eso le pedimos a Dios para que se comprometa con este mundo. Quizás se guardan, por así decirlo, los jóvenes, porque ven que es tan hostil y tan hipócrita o incoherente el mundo que vivimos que tienden a hacerse como islas. Pero la clave está en salir. El otro día hablaba con un político que decía lo que les cuesta, por ejemplo, a ellos entusiasmarnos, a los jóvenes en la vida de la política. Y claro, porque alguno que entienda un poco o vea, encuentra como inconsistencia, incoherencia. Y también cómo nos cuesta en la iglesia la realidad de los jóvenes. ¿Cuántas veces no son entendidos, acompañados? Por eso tenemos que procurar estar bien nosotros y trabajar por lo que viene. Eso lo entendía muy bien San Gregorio Magno. El calendario que tenemos se lo debemos a San Gregorio Magno, tanto el de hoy, 3 de septiembre, el de enero a diciembre, ordena el calendario, que es el que tenemos hasta hoy. Ordena también el calendario litúrgico, de los santos, de las fiestas. Nos deja la riqueza de la música, como decíamos recién. Pidámosle a San Gregorio tener ese amor a Jesucristo y ese deseo ferviente de anunciarlo. Solo 14 años fue Papa, muy poquito, pero en esos 14 años no paró un instante. Y lo que él hizo es regla para la vida del mundo hoy, por ejemplo, en el calendario. Pidámosle a Jesús, por intercesión de San Gregorio, que nos dé este amor apasionado a Jesús, el deseo ferviente de anunciarlo y de amar incondicionalmente a nuestra Madre que es la Iglesia. Presentemos a Dios nuestras intenciones. Cada intención responde.
Padre, todas estas intenciones que presentamos y las que guardamos también en nuestro corazón. Por Jesucristo, Señor. Podemos pasar. Ofrezcamos junto al pan y el vino nuestras vidas al Señor, para lograr construirnos cada uno de nosotros en servidor de servidores, como nos enseña San Gregorio. De manera que se convierta para nosotros
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Ten misericordia de todos nosotros, escucha las intenciones de la oración.
Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Gregorio Magno, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Oh.
San Gregorio decía: solo alimentándonos del cuerpo de Cristo podremos entregar palabra y acción, pensamiento y compromiso, oración y dedicación a los deberes del propio Estado. Este es el camino para que el divino descienda al hombre y el hombre se eleva a Dios. Cantamos.
también nos instruyan por Cristo, verdadero Maestro, para que en la fiesta de San Gregorio Magno reciban tu verdad y la realicen en el amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Según los avisos, recordemos que mañana también es el primer sábado de mes, y por la promesa hecha de la Virgen de Fátima, con el sábado que se ofrece de ella, recordamos siempre el Inmaculado Corazón de la Virgen María. Durante la mañana de los primeros sábados siempre es cada mes. Luego el domingo 5 de septiembre a las 17 horas tendremos la procesión por las calles de nuestro barrio con la imagen peregrina de Nuestra Señora de Montserrat, a la cual están todos invitados y es muy importante que estemos todos allí haciendo muestra pública de nuestra fe, dando testimonio de nuestra fe. Nos hace bien a nosotros y les hace bien también a aquellos que nos ven, porque la fe se transmite por entusiasmo, ¿no? Después, recordarles que el miércoles 8 de septiembre es la fiesta litúrgica de Nuestra Señora de Montserrat. Tendremos una misa solemne a las 19 horas, a la cual también están todos más que invitados y realmente tenemos que encontrarnos todos para honrar a nuestra madre que está acá desde el año 1750. En este mismo lugar, desde hace más de 250 años, está aquí animando y da origen al barrio, al nombre, ese día del barrio de Montserrat, justamente el miércoles que viene. No este miércoles, pero todos los miércoles, de 17 a 18.30, están las clases de folclore, que comenzamos muy bien el miércoles pasado, vinieron 8 personas, se bailó, se reflexionó el Evangelio, se compartió algo, se siguió bailando. Así que les invito, les exhorto a que se acerquen todos los miércoles de 17 a 18.30. También estamos ya próximos a la beatificación de Fray Mamerto Q, que es el domingo. Entonces, a la salida, aparte de ver otros libros que ya están a la venta, está el de Fray Mamerto Q. Es bueno que conozcamos su vida, este santo nuestro, el futuro santo nuestro, que tanto tiene que ver con la historia de la patria, su famoso sermón patriótico y tantas y tantos detalles que hizo en la vida, en los inicios de la vida de la patria. Estos son más o menos los avisos. En la entrada hay una alcancía que dice para el mantenimiento del templo. Todo esto que estamos haciendo es con la ayuda de ustedes, de particulares. No hay ningún organismo que nos ayude, por eso es muy importante el pequeño ofrecimiento que de sus posibilidades puedan hacer. La alcancía para esos fines es la primera entrando a la derecha. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habiéndonos alimentado de Jesús, podemos quedarnos en paz. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús. El que ama a su Hijo en Dios y a su enemigo por Dios posee la verdadera caridad. Con este último pensamiento de San Gregorio,